Padre Yugutele, esta es una huerta de nogales, una nogalera, porque actualmente es temporada de nuez pecana y esta es la forma en cómo nosotros la cosechamos. Solo observa qué tan grandes pueden llegar a ser los nogales. Los nogales son los árboles de la nuez pecana, y así es como se ve la nuez en el árbol. Esta es una forma en la que podemos cosechar manualmente con las ramas que están más abajo, todos los frutos que están al alcance de nuestras manos, pues los jalamos y cosechamos. Pero nosotros en esta ocasión principalmente lo que hicimos fue ir recolectando cada uno de los frutos que ya habían caído en días anteriores y que están esparcidos alrededor de toda la copa del árbol. Los vamos juntando uno a uno, los vamos juntando en bolsas de plástico para posteriormente, como ya viste antes, vaciar esa bolsa en canastas. Esta es una forma en la que nos acomodamos nosotros, pero por lo general, mayoritariamente las cosechas de nuez se realizan a través de algo que se llama vareo, que consiste en que con palos o con cañas, con carrizos, se van golpeando las ramas de los nogales para hacer que vayan cayendo los frutos, mientras que en el suelo se extienden lonas o trapos en los cuales se va acumulando toda la nuez que cae en el suelo. Pero pues a nosotros se nos ha hecho más fácil en esta ocasión solamente recoger los que ya habían caído, aprovechando que todavía es temporada, la cual va desde finales de agosto hasta llegar a diciembre, que en este caso yo grabé esto a finales de septiembre, principios de octubre. Un cultivo que, por cierto, el árbol es originario de Norteamérica. Y por si no conocías cómo se ve una nuez recién cosechada, pues se ve así. Por lo general la cosechamos con esa cáscara verde que tenemos que quitar, como se ve en pantalla. Esta cáscara se llama ruesno. Una vez que la quitamos, la nuez queda así y ya se ve tal y como la podemos encontrar en los mercados. Pero así como está, ya la podemos partir para consumir la carne que viene dentro. Un fruto muy nutritivo que entre los principales aportes nutricionales que nos da son los antioxidantes que contiene. Y así es como se ve en nuestra canasta ya llena después de estar cosechando un rato en esta tarde de otoño. Y para agregar a la cosecha una calabaza del calabazar que creció en la nogalera. Y así es un cultivo agroecológico de nuez pecana. Y aquí ya estamos de vuelta en la otra huerta de frutales que administramos. ¿Qué opinan ustedes? Sé que esto se puede ver desordenado en un principio, pero en realidad esto más que ser negativo, en realidad es muy positivo, porque estas plantas establecen relaciones simbióticas con diferentes microorganismos y con nuestros árboles o plantas objetivo de nuestros cultivos. Sé que puede parecer, y así nos lo han manejado, que puede ser negativo, porque estas plantas compiten por luz, compiten por agua, compiten por nutrientes, pero en realidad no. Estas plantas siempre establecen relaciones simbióticas con microorganismos, con insectos, con diferentes plantas. Y estas plantas, por ejemplo, hablando del agua, pues sí, su estructura es principalmente más del 90%. Más del 60%, tal vez hasta el 90% de su estructura está formada por agua, así verde. Entonces nosotros al depositarlo en nuestro suelo, al depositar esto en nuestro suelo, pues estamos haciendo otra cosa, sino que pues liberar esa agua que han tomado con estas lluvias, con todas estas lluvias que hemos tenido en esta temporada. Las plantas han acumulado agua en su estructura, obviamente además de carbón, ¿no? Del carbón atmosférico que está provocando el calentamiento global. Entonces estas plantas han estado acumulando el agua en este caso, y nosotros al
ponerlo en el suelo, lo vamos a liberar lentamente. Es una forma de hacer un riego, ¿no?, de lenta liberación de humedad a nuestro suelo. Al descomponerse, estas plantas van a liberar esa humedad y esa humedad va a quedar en nuestro suelo. Además de que al usar estas plantas como acolchado al cubrir nuestro suelo, este va a funcionar como una esponja. Entonces, toda el agua que todavía va a seguir cayendo va a ir quedando en nuestro terreno, en nuestro suelo. No se va a ir, no se va a correr, a diferencia de un suelo que estuviera descubierto, no se va a ir, no se va a evaporar más fácil, porque esto como esponja está cubriendo el suelo y evita que el sol seque esa humedad que llegue a nuestro terreno, y también evita que el agua se vaya, ¿no? Porque como esponja hace que entre el agua. Además, también, como dije, el carbono, este carbono va a quedar fijado en la tierra a través de los microorganismos con los que están asociadas las raíces de las plantas. Y todos los nutrientes que hayan tomado y que son útiles para nuestros cultivos, nosotros al depositarlo en el suelo estamos haciendo que se liberen y que los microorganismos con los que las plantas están asociadas en sus raíces hagan biodisponibles todos esos nutrientes para nuestros cultivos, para nuestros árboles, para nuestros frutales, para nuestras hortalizas que nosotros queramos cultivar. Entonces, más que mal, es, en realidad esto es un bien. Solamente hay que darle un manejo, solamente hay que podarlo y depositarlo y hacer más nutrido nuestro suelo. Solamente hay que podarlo, hay que manejarlo. De esta forma, nuestro suelo cada vez va a ser más nutrido, va a ser más estructurado, va a estar más lleno de más microorganismos, y todo eso a su vez en general hace que nuestro suelo sea más fértil, y esa fertilidad se traducirá en un mayor éxito en nuestros cultivos. Y bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a cegar todo esto y va a quedar diferente este lugar. Ya lo verán. Entonces, para poder podar toda esta biomasa, toda esta hierba, yo me ayudo con esta desbrozadora. Aunque también podemos utilizar machete. Y si puedes observar en pantalla, se está liberando agua, se está liberando humedad. Yo cada vez que estoy cortando todas estas plantas, es el agua que te mencionaba. Es el agua que estas plantas han acumulado durante la temporada de lluvias. Han sido un reservorio de agua y nosotros al podarlas, hacemos que liberen tanto el agua de su parte área como la parte que está dentro del suelo, además de muchos macronutrientes y micronutrientes que estas contienen y que alimentarán a nuestros otros árboles. Y yo podé en ese momento en que estaba culminando la temporada de lluvias, porque parte del tema del agua y los nutrientes que mencioné antes, también es una manera más eficaz en la que utilizamos nuestra energía, ya que al ya no haber más lluvias posteriormente, estas plantas ya no crecerán mucho. Es más fácil que estar todo el tiempo sobre ellas mientras es la etapa de crecimiento, que es en la temporada de lluvias. Incluso si no podáramos, de todas maneras sucederá lo que dije con la liberación del agua y de los nutrientes, porque estas plantas mal llamadas malezas solamente tienen un tiempo de vida y esta culmina con el estiaje. Pero yo al podar dinamizo y tengo control sobre la biomasa que estas generan. La acumulo en las partes donde yo quiera o las estimulo para que creen más biomasa, la cual es muy importante para el suelo y por ende para nuestros cultivos. Y listo, terminé la poda, solamente me tomó alrededor de unos 30 minutos. Bueno, pues así quedó más despejado, más deshiervado. Esta parte dejé ahí higuerillas porque las voy a usar como abono verde y porque también, pues, mejor las corto con tijera o con machete. Y así está. Esta parte estaba súper enhiervada, pues ya quedó limpia. Hay más higuerilla que después voy a quitar. Higuerilla, pero los nogales ya quedaron libres. Esta parte ya quedó libre, limpia, solamente hay unas higuerillas y ya.
Ahora quedó este pasillo, creo, limpio. Es un frijol gandul. La flor es muy bonita. Y este frijol es comestible. Ahí está. Es un arbusto, es una planta perenne. Y es resistente a la sequía, junto con el pasto elefante. Resistente a la sequía. El gandul, pues, comestible. Orégano, orejón. Lap, lap, frijol, lap, lap. Platanillo, sorgo. Muchas más plantas ahí tapadas por el orégano y el frijol, lap, lap. Y bueno, este ya es otro día en la huerta. Y en ese día grabé algo que sucede en una huerta que tiene un manejo agroecológico. Y fue la observación de diferentes insectos benéficos de la huerta. Principalmente, y las que llamaron mucho mi atención, fueron las libélulas. Pero también vi mariposas, catarinas, arañas y demás insectos benéficos. Y es que esto es importante mencionarlo porque por lo general en las ciudades casi no se observan estos insectos. Y tampoco se observa esto en los campos que tienen monocultivos. Y es que no sé si lo sepas, pero la agricultura convencional, la de monocultivo, la de uso de agroquímicos tóxicos, es la principal responsable de la desaparición de diferentes polinizadores y demás insectos benéficos, ya que utilizan insecticidas los cuales no son selectivos, es decir, no matan en específico a un solo tipo de insectos, que por lo general cuando se quieren erradicar pulgones, orugas, trips o demás insectos que consumen nuestros cultivos, en realidad estos terminan matando por igual a los que son depredadores de esos insectos, así como demás polinizadores, afectando en la totalidad a toda la cadena trófica que depende de ellos y por ende creando un terrible desequilibrio en todo el ecosistema. Y es que por ejemplo en los cultivos donde tienen esos modelos sería difícil captar esto que yo capté, que es a esta pequeña arañita capturando y llevándose a su presa. Y es que precisamente en la agroecología y en la agricultura regenerativa tratamos de fomentar estas interacciones, en donde la propia naturaleza se regula a sí misma, como es el caso de esta araña que está regulando a diferentes insectos que pueden ser depredadores de nuestras plantas. Estas, al mantener a raya su población, evitan que algunos insectos se conviertan en un problema para nuestros cultivos, es decir, evitan que se conviertan en plagas. Y es que en agricultura regenerativa tratamos de crear ambientes que sean agradables para este tipo de insectos. Insectos que son devoradores de otros insectos o insectos que sean polinizadores, como en este otro ejemplo de acá, donde yo dejé crecer estas flores silvestres, las cuales han atraído a diferentes insectos polinizadores, como en este caso es una avispa que ha llegado por el néctar de las flores. Y es que si yo hubiera aplicado algún herbicida contra estas plantas o algún insecticida contra algunos otros insectos, no estaría observando estas interacciones y yo estaría dependiendo de comprar y estar siempre consumiendo estos agroquímicos que además son tóxicos para la salud del ambiente y para la salud de nosotras las personas. Y bueno, aquí otro ejemplo en lo que digo de que la naturaleza se regula a sí misma y es en el caso de los fertilizantes, los cuales no son necesarios para cultivar. No necesitamos comprar fertilizantes para cultivar nuestros alimentos. Y es que, por ejemplo, lo que ves en pantalla son diferentes manchas blancas. Y eso no es otra cosa, sino que las gracias de las aves que llegan a la huerta, que se sienten cómodas estando en las copas de los árboles. Ellas van defecando desde las copas de los árboles y van depositando su excremento en el suelo y en las plantas. Y es que su excremento contiene principalmente nitrógeno, uno de los principales macronutrientes que necesitan las plantas para sobrevivir. Pero no es la única forma en cómo la naturaleza se fertiliza a sí misma. También lo hacen diferentes bacterias, hongos y otras plantas. Como por ejemplo acá este higo que no está a pleno sol, sino que está creciendo bajo la semisombra de las copas de diferentes árboles y plantas que la rodean. Y como muestra de su éxito de crecimiento es de que ya nos está dando fructificación a pesar de que la planta aún es un poco joven. Está siendo maternada y alimentada por las plantas que tiene alrededor. Como por ejemplo acá, que yo podando un pasto elefante que tiene al lado, aplico la poda como mulch, el cual aparte de ayudarlo a conservar la humedad e inyectar más agua al suelo, también lo estará alimentando. Y este es el pasto que ahora la está alimentando y lo está maternando. Además de otras plantas que tiene alrededor, como es el caso de un frijol lap lap y las flores que había mencionado antes. Y a diferencia de lo que es la creencia convencional,
el higo no está creciendo más lento, sino que de hecho está creciendo más rápido. Y como muestra, está este crecimiento vegetativo nuevo que está en la punta de la planta, que obviamente ha sido en parte en gracias a este pasto elefante y demás plantas de alrededor. Este crecimiento vegetativo nuevo son hojas de un color verde más claro en comparación con el verde más oscuro de las hojas de más abajo. Y es que en la agricultura regenerativa, la agricultura ecológica, lo más importante es la biodiversidad. Y como muestra, por ejemplo, aquí tenemos diferentes especies de plantas. Aquí de este lado tenemos unos cafetales que están bajo semisombra de los demás árboles. Ahí hay un mangal. Ahí hay un aguacatal que está de ese lado. Aquí está creciendo un maracuyá. Atrás hay algunos cítricos, granada, níspero. Ahí hay un nogal. Y por allá atrás hay más cafetales. Ahí hay una papaya. Y así tenemos diferentes plantas. Además de las flores silvestres que mencioné, que están aquí. El pasto elefante, frijolablab y orégano orejón, que es un cubresuelo. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que esta información te haya ayudado y gustado. Házmelo saber y no olvides de dar like, suscribirte y compartir, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Shkreni tsagra.